Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Muchas gracias a quienes estaban esperando videito Perdónenme que he estado ausente en el canal Bueno, he estado con un montón de cosas diferentes Así que nada, perdónenme Acá retomando Me desperté hace un ratito, así que miré el, el evento que hay hoy el, el evento de la semana pasada no me pareció muy No me pareció bueno eh, Me pareció una recopilación, pero bueno Este evento de ahora me pareció mucho mejor Mucho, pero bastante mejor Que otros eventos que han venido si bien hay una recopilación de un montón de cosas, este está bastante bien. Los que tengan libros y son niveles bajos, bueno, le va a servir bastante lo que voy a mostrarles ahora. Porque hay cosas que son bastante difíciles o medianamente difíciles de conseguir. Y si tenés algún librito guardado por ahí, te va a servir. Así que nada. Primero que nada, bueno, vamos a ver esto que es. Vamos a verlo acá. No sé por qué me aparece, si ya lo completé, no sé por qué me parece eso. Ni idea por qué me aparece. El, ah, en la mundial. Este, bueno, vamos a iniciar con esto. Vamos a ver primero eh, en el evento normal acá que tenemos. Bueno, tenemos a Mewtwo, el Dark Mewtwo. La verdad que no sé si será muy bueno. Me, por lo que me habían dicho que era bastante bueno. Me habían dicho que era bastante bueno porque tiene su, su over. Y me dijeron que pegaba bastante bien. No sé, la verdad que no, no tengo la menor idea. Y yo esta semana me estuve gastando. Tenía 25.000 diamantes. Me quedaron nada de diamantes en los malditos. <coughs> En el maldito brazalete Z pude sacar ni siquiera un brazalete con 25.000 diamantes. Tengo una mala suerte. Me gasté esta. Mete a apretar el botoncito. Y no hay manera. Me gasté 25.000 diamantes al pedo. La verdad que nada. Cosas que pasan, cosas que nos pasan. Más a mí que me pasan esas pelotudeces. Pero bueno, acá tenemos al Dark Mewtwo. Eh, necesita 200 fragmentos. Creo que son sí, 200 fragmentos para poder sacarlo. Eh, si alguno que lo, lo llega a tener y ya lo sacó. O lo quiere sacar. Y. nada, esto termina. En mañana termina. Y me quiere dar la cuenta para sacarlo. Es agradecidísimo. Tienen el Instagram o me comentan acá abajo Lucho cómo me contacto con vos y así podemos ver de traer este sacarlo a mi YouTube o por lo menos las regadas por 10. Después bueno, esto normal. Tenemos acá gastos de diamantes, tenemos esto que son la, las cartas. Está ahí nomás medianamente bien, lo que trae siempre, así que no está como wow. Luego tenemos ¿qué más? bit diario. Nada, tenemos más rellenito por ahí. Eh, bueno, después pasamos a algo que está bastante bien. Que la verdad que está bueno. Me gusta mucho que lo pongan. Me gusta muchísimo que pongan esta parte donde está regalos. Ya no regalos. Y bueno, acá dice que VIP 2. Puedes reclamar por un diamante. Y te dan 200. Así que ganas 199 diamantes. Eh, está bien. Y acá por ser VIP 4. Te dan este 1887 diamantes. Porque gastas uno. Y vamos a reclamarlo diamantes gratis este no gratis sino que por un diamante y la verdad que este de acá no lo gasto porque a ver, espero que por pronto pongan han puesto por acá uno, unos eventos que suelen estar como medios mal no sé si es así o es a propósito y suelen estar más baratos muchísimo más baratos estoy esperando ese evento así puedo levear a mi a mis pokés un poco más nada tenemos esto Esto eh, ya saben dónde lo digo siempre si no saben esto es para para las segundas habilidades, bueno, esta es la carta de progreso para lo que serían este los breaks Y las frutas para la montura, es eso nomás que tenemos Y recuerden, para saber eso demora que acá arriba, les dice 2 días y 14 horas Así que ustedes ahí saben, más o menos seguían un poco Luego tenemos que esto seguramente muchos estaban esperando El interservidores, que acá tenemos los discos o los... no sé cómo carajos se llaman eh, Dice dispositivo fusión para mí son el funcionamiento. <laughs> el funcionamiento de Necrosma. Eh, la verdad que amaría tener esto. Pero bueno, esto es por rango de gastos interservidores. Así que esto es interservidores. Tengan en cuenta que esto combaten todos los servidores. El que ya tenga un montón de, de plata ahorrada o diamantes ahorrado. 450.000 en adelante diamantes obvio 450.000 diamantes si tenés 100.000 diamantes ni te gastes porque vas a ocupar un puesto super bajo acá miren hay proli eh, tenemos del s del s12 del s15 del s125 no se gasten si ustedes no tienen esa cantidad de 450.000 diamantes en adelante no no, 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 va a valer gastarlo, por favor. Porque se van a gastar al pedo. No van a ganar. Mayormente es esa el, el monto hacia arriba que gasta la gente para poder obtener lo que son este. Los fragmentos. Amaría tener. La verdad que soy muy. Eh, siempre digo ahorren y yo es lo que no hago nunca. Nunca ahorro. O llevo una cierta cantidad. Después me pica la mano. Y empiezo a gastar. Recuerden que también tenemos lo que es la ruleta. Bueno, yo ya hice mi, mi redada gratis. Tenemos la ruleta. Eh, tenemos giro gratis. Y bueno, acá pasamos a la parte que me gusta. O está bastante bien para lo que. Venimos viendo, eh, venimos acá a lo que sería este el dulce sorpresa. Que este creo que fue uno de los más variados en cosas. Si bien no tiene tanto, pero bueno, vamos a ver. Primero tenemos lo, lo normal que son los discos o máquinas escondidas que es para cambiarle las skills. En el canal, si no saben qué carajo es cambiarle las skills, tienen un pequeño video ahí. Este nada, después tenemos este que es para cambiar los trajes, está bastante bien. Siempre digo lo mismo que no, no vale tanto cambiarlo. Este, a no ser que tengas todos tus team armados y empieces a querer juntar recursos Esto, ténganlo en cuenta Algunas veces lo digo para los que ya tienen Cuando les digo saquen este Pokémon, saquen este, saquen este, saquen, este, saquen lo otro, saquen lo otro Es cuando ustedes si, ustedes tienen que decirse Si ustedes ya tienen sus tres teams, que son los tres teams de liga este Armados y ya no, no, pi, no piensan tocar más ese team Porque ese team es el que les, los team que les funciona perfectamente Después empiecen a buscar recursos en base, eh, trajes, lo que a ustedes se les antoje, pero primero tengan en mente sus tres team. Eso siempre lo digo. Y luego gastan recursos en lo que a ustedes se les antoje o en los Pokémon que a ustedes les guste y tener en, en, en su cuenta. Eso lo dejo a su criterio. Eh, yo soy una persona que no, no soy competitiva. No tengo, si bien participo en liga y toda la porquería esa que me acaban ganando siempre, aunque más que tenga mucho más poder. <laughs> Seguro que se cruzaron conmigo y me ganaron. Este, nada. Bien, acá tenemos algo que está ni bien ni mal. Porque estas piedras son bastante difíciles de conseguir. No sé por qué 38 diamantes. Los chinos dijeron eh, eh, 27, 28, 29. 38, bueno, 38. <laughs> ¿Qué sé yo? ¿Por qué 38? No porque 30 diamantes. Más justito. ¿Qué sé yo? Este, está muy bien. La verdad que está muy bien. Gastar 5.000 diamantes en 5.000 piedras. No sé cuántos. Oportunidades tenemos, no muestra ahí, está mal, está corrido, no no veo. Si ustedes pueden ver bien cuánto eh, cuántas oportunidades dice la primera, díganlo por favor. Estas piedras son para refinar o para sacar los breaks, está bastante bien porque, si bien estás en el, en el gremio dominante y demás que te dan las piedritas, esa diaria, eh, tener 2500 en un toque por eh, 2500 diamantes y eso está bastante bien, lo veo bastante bien. No creo que no ha venido un evento que sea más bueno. Que este, así que está, está cool, está cool. Eh, luego tenemos a los que son los Resonancia, al Kyurem, Resonancia y Kyurem Blanco y Kyurem Negro. Está bien, la verdad que está, está decente, es lo que, lo que valen todos los, los Resonancia. 50, este, 50 libritos por este 10 shard eh, eh, de, del Pokémon, así que está bastante bien. Hay muchos que tienen este team, la verdad es que pegan fuerte, pegan duro. Me he cruzado con team más bajos, mucho más bajos. Por ejemplo, yo tengo un, un, en una 12, por 15 millones o 14 millones y me he cruzado con uno que tenga 11 y tiene los Cure y me hace el hoyo. Así que tenganlo en cuenta, son muy buenos Pokés. Acá luego tenemos lo que sería el Dark M2 en Over. Así que jefe o jefe supremo, como digan ustedes, querían decirle. Tenemos acá, ya tenemos... Tenemos por un lado Tenemos lo que sería este... El querido para sacarlo los fragmentos y tenemos también para sacarlo con este los libros así que está bastante bien trajeron las dos cosas como hacen siempre los dos los dos Pokémon juntos y completos para que el que lo estaba esperando lo saque de una vez y luego tenemos acá al jefe supremo de Girachi eh, perdón ya no se me la palabra eh, la verdad que lo he visto en acción es bastante bueno el Pokémon de mierda este te rompe los huevos un montón te rompe el juego un montón, así que es bueno. Mewtwo, el Dark Mewtwo, la verdad que no tengo la menor idea. Pero si alguno lo, lo va a sacar. Este mmm, nada, y quieren que haga el test, el, test en el canal. Bien ahí. Este lo, es bienvenido. Luego tenemos esto. Que son lo, los. ¿Cómo se llama? Los accesorios. Que la verdad nunca los recomiendo. No. Este, luego tenemos acá lo que sería. El 10 de esto. La verdad que no está. está. Está bastante choto. Está bastante feo. Está caro. Yo lo veo caro. No sé. Yo lo veo caro. Porque, por ejemplo, este si vas a la, a la torreta esta, esperen. A la torreta. En este, el torneo Pokémon. Acá, este, ¿vieron? Acá te aparecen que te pueden dar todos estos si los pasas Y te cuestan dos veces 50. Y después ya empiezan a salir 100. Y yo prefiero gastar ahí. Les juro, prefiero gastar en ese que gastar en el 1000 diamantes en 10. Puedes obtener mejores acá porque puedes tener hasta el dorado o los, o los morados. La verdad que lo veo caro. Yo no sé ustedes. Eh, comenten abajo también si ustedes piensan que está caro. Algunas cosas están un poco caras. Yo la, la, lo veo un caro. Pero bueno, son diamantes. No es que te están pidiendo libros. Así que eh, por ese lado también está bueno. Que no sea con, con diamantes. Este tiene los azules. Después tenemos acá por 2000. Está bastante más carito. Eh, los, eh, los morados. Y por 3000. Tenemos los do, eh, dorados. Lo veo un chiquitín caro. Acá este mejora un poquitín. No tanto tampoco. Pero mejora. Un librito por eh, 100 diamantes. Ahí ven la diferencia. Ven la diferencia amplia que tiene con, con este. Con el de ahí. Es muy amplia la diferencia. Pero te requiere un librito. Y bueno, acá después ya tenemos lo mismo. Por 200 diamantes. Tenemos eh, los morados. Y por 300 diamantes más 3 libritos tenemos los este dorados. muy medio ripo. Y después acá que este, este, la verdad que este no vale la pena. Creo que no vale la pena. No, yo para mí no vale la pena. O estaría, estaría diciendo lo mismo. Porque si ustedes se dan cuenta, 10 libritos te pueden salir con 500 diamantes en la ruleta. Y acá está gastando 300 más 3 libritos. Que es un equivalente a 450, 400 diamantes. Así que estás ahí en una tirada por 10 de. De 5 libros. Si <laughs> se dan cuenta. Esa, esas cositas taladas a veces hay que... Hay que mmm, como ver... Si, si vale. Siempre tengan en cuenta lo que te cuesta un giro de la ruleta que son 500 diamantes. Y te pueden llegar como lo mínimo. Dar 5 libros. Y después ustedes sacan la cuenta. O el equivalente. Siempre hagan eso por favor. Luego acá tenemos algo que está bastante bien. No es que sea... ¡Wow! ¡Qué terrible cosa! Pero bueno. Tenemos, a, para los que están empezando, que no creo que van a querer un anfaros porque el anfaros lo consiguen súper fácil. Este es capaz que es un poquito de Lumbron, es un poquito más difícil porque lo conseguís únicamente por cápsulas. Así que puede ser. Este... No, estos no son... Estos son las cartas de amistad. Ah, no, qué verga. Eh, estamos viendo acá las cartas de amistades. Esto, nada que ver. Me confundí, pensé que era el Pokémon. Les juro que pensé que era el Pokémon. Les juro por mi corazón. Por mi corazón que, era, que eran las cartas No, estos no son los Pokémon Tengan en cuenta, no son los Pokémon Para que sea una idea Estos serían Este, vamos acá Estos serían eh, Acá vieron que dice eh, prueba de amistad Bueno, serían acá Serían estos ¿Vieron? Serían para poder aumentar esto Son los tiquecitos La verdad que no No sé cuántos A ver, acá encanto Ay, me dio sueño Juro que pensé que eran los pokés. Dije, tan barato los pokés. Pero bueno. Vamos a ver. Miren, voy a hacer otra vez la cagada que me mandé la otra vez que me gasté 150. Pero bueno, tenemos a uno de este que es, es dorado. Está bastante bien. Eh, después tenemos al zapito. Al zapito Pepe. Tenemos a lo que sería Entei. Tenemos a, eh, a Bobofer. Tenemos a Umbreon. Tenemos a Ampharos. Y tenemos a Cesar. A Ahí estamos. Eh, la verdad que te deja uno solo, así que nada. Acá tenemos para gastar 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 libritos para tener todas las cartitas estas. Pero bueno, eso es para aumentar un chiquitín el nivel nomás. Eso es lo que tenemos por el momento. Yo la verdad que si no tengo test, no les puedo decir si es muy bueno o es muy malo eh, el Dark Lucia Si ustedes lo saben o vieron test, porque yo recuerdo que había visto un test. En la, en la inglesa. Eh, si ustedes piensan que es un super buen Pokémon. O lo vieron super buen Pokémon. Pónganlo abajo. Vi, el comentario más fijado. Pónganme el por qué. Y con qué team. Relativamente va. Si otros pasan y están indecisos. Y pueden ver ahí los comentarios. De cuál Pokémon es más o menos equivale. Y cuál. Yo la verdad que tengo al Dark Lucia. Me dijeron que era re malo. Lo tengo en la cuenta baja. Lo que pega ese Pokémon. Lo que pega. Este. Nada. Lo tengo en esa otra cuentita bajita. Me he cruzado con gente ahí, pareja en liga, y bastante, bastante bien. El, el, la, la, la útil o la, la final pega súper fuerte y pega grupal, así que revienta. Yo lo estoy usando, como vieron en el canal, lo tengo con, con este, Zorbak y lo tengo con Cresselia. Y la verdad, que es una súper buena opción. Por el momento me va sirviendo súper bien, así que nada, no tengo de qué queja quejarme con, con el Dark Lugia. Y ya que no tengo al Dark al Lucio común porque el hijo de una gran puta. No me salió. Me gasté 45 malditos boletos. Y no me salió el Pokémon del orto. Bueno, ahí entré en momento de. <laughs> de que me enojé. Este, nada. Díganme qué sacaron ustedes. Las recomendaciones se las fui dando ahí. Pueden sacar a los que primero sí si van a sacar. Este. Este es un buen Pokémon. Y este, la verdad que no sé. Así que pónganme ahí abajo si ustedes creen. Y después estas. Eh pueden conseguirlo más fácil, sin gastar, cosas así, la verdad, este nada, eh, com eh, coménteme si ustedes ya fueron VIP 4 y pudieron sacar esto, no sé si lo pudieron sacar o no, este, y si no, nada, una mala, mala suerte, yo en la otra cuenta soy VIP 1, así que no puedo rec reclamarlo nunca, y la otra vez vinieron más, si mal lo no recuerdo, que venía hasta, hasta 8000 diamantes, me parece que fueron, por el momento estemos eso. Y nada, abrazo gigante. Ya traeré nuevo test de Pokémon. Así que estén ahí atentos. Eh, gracias a los que sigan mirando los videos. Y nada, un enorme abrazote para ustedes que estén súper bien.